Mi niña hermosa, es increíble pensar cómo pasa el tiempo. Aún recuerdo cuando solías jugar con tus muñecas en la casita que tu padre había construido para ti. Lamento no estar presente para despedirme de ti, pero tenía que entrar a trabajar y desgraciadamente no me dieron el día para estar contigo y acompañarte. Aunque yo y tu padre estemos molestos por este momento, yo y él estamos muy orgullosos de ti. Eso jamás lo olvides. Te ama, mamá. Hola. Sí, lo sé, un poco nerviosa, la verdad. Está bien. Aquí te espero. Bye. ¿Está todo bien, Adam? Sí, no te preocupes. Si vamos a vivir juntos, por lo menos necesito que me respondas cuando te hable, por favor. No volverá a pasar. En un rato estará con él. ¿Cómo sigues? Mucho mejor, gracias. ¿Extrañas a tu familia? La verdad que... sí, algo, pero... no hablemos de eso, por favor. Solo disfrutemos un poco y...
entonces no vienes. No, estoy bien. Esta noche, preocuparse por conseguir una pareja o algo. Me voy antes de que se haga más tarde. Acabo de dar cuenta que ni siquiera comiste. ¿Está todo bien? Está todo bien. Tranquilo, simplemente no tenía apetito. Más quiero verte feliz. Y pensé que con el cambio de casa, alejarte de la familia, pensé que te afectaría de cierta forma. Descuida, estoy bien. Aparte, con tus cuidados pareciera como si estuviera en casa, así es que no te preocupes.
que he perdido. Algo es distinto. Hogar, familia, mi nuevo comienzo. A veces me es difícil creer que lo que siento y veo no es real, que todo es simplemente delirante. Pero es donde mi dolor emocional se convierte en dolor físico, tomándose una parte de mí. Estoy bien. Pasando Laura. Sí, estoy tomando pastillas para dormir. Yo me preocupo por ti, Laura. Y antes de que nada, yo quiero que seas feliz y que estés bien. Mis padres lejos y mudarnos aquí, entonces no podía hacer otra cosa. No sé, pensé... ¿Qué pensaste? No sé. Te quiero. ¿Y tú? Todos tenemos preocupaciones en esta vida. Que estaría bien. Claro, ahí se la paso. Lo siento. Sí, mamá. También los quiero y extraño mucho. Es cierto. ¿Qué? Lo que me dijiste últimamente, que me quieres y que te preocupas por mí.
Me preocupo cuando te veo así. Sé que no estás bien.